Beno, ba, arratsaldeon guztioi, ongi etorri Gipuzkoako Poliklinikak antolatzen dituen osasun ikasgeletara, eta eskerrik asko Poliklinikaren izenean gaurkoan ere ohizkoa izaten den moduan ia aretoa bete dezuelako. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a las aulas de salud organizadas por Policlínica Gipuzkoa y daros las gracias en nombre de Policlínica por vuestra asistencia donde una vez más y como sigue bueno, pues siendo habitual casi llenáis la sala de la cucha. Bueno, el tema que hoy íbamos a tratar era el tema de urología, pero bueno, pues en esta última aula de salud, porque es la última ya del año, el año que viene habrá más y mejor, seguro que sí, pues vamos a tratar bueno, pues el tema de la salud de nuestros ojos. Bueno, si miramos a nuestro alrededor, veremos que bueno, pues muchas de las personas que están aquí, incluida yo misma, pues llevamos gafas. Y es que actualmente se estima que en Gipuzkoa un 53% de la población, más de la mitad, necesita usar gafas o lentillas para corregir un problema visual. Y precisamente de los problemas visuales y sus soluciones nos hablarán el doctor Enrique Aramendía, Cristina Irigoyen y la doctora Mercedes Zabaleta, que ya bueno, pues está preparada para comenzar. Al final de las charlas o de la charla, sabéis que bueno, pues te vais a tener un micrófono al que bueno, pues vais a poder preguntar al doctor, bueno, pues tanto al doctor como a las doctoras, pues todas aquellas preguntas que tengáis en mente y que queráis saber algo más, bueno, pues aquí estarán ellos dispuestos a que las respondan. Pues nada, le damos ya la bienvenida a la doctora Mercedes Zabaleta, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta reunión. Nosotros vamos a enfocar esta charla preferentemente hacia las innovaciones más importantes que ha habido en la oftalmología, bien sea en la catarata, bien sea en la cirugía refractiva y así también en la cirugía de retina que hablará nuestra compañera la doctora Irigoyen. En principio vamos a hablar qué es la catarata. Bien, la catarata es una opacificación del cristalino, que es una lente transparente y que con la edad crece y se vuelve opaca. Es una patología que además de la edad, pues también influyen traumatismos, causas inflamatorias, congénitas, etc. ¿Qué es la presbicia o llamada vista cansada? Bueno, pues es la pérdida que tiene la capacidad de enfoque el ojo humano. Esto ocurre entre los 45 y 55 años y es total a los 60 años. El cristalino es una lente que tenemos dentro del ojo e enfoca la imagen de lejos y de cerca cuando somos jóvenes. Cuando el cristalino pierde esta elasticidad, deja de enfocar la imagen y no podemos ver los objetos próximos. La esencia de la función del cristalino es la acomodación y esta se produce por una relajación de la zónula que al contraerse el músculo ciliar aumenta la curvatura de la cara anterior y de esta manera se pueden ver los objetos próximos. ¿Qué es la presbicia? Bueno, pues es la incapacidad de esta lente, que es el cristalino, para enfocar los objetos próximos. ¿Cuáles son las soluciones de la presbicia? En primer lugar tenemos las gafas, que pueden ser lejos y cerca, pueden ser también bifocales o trifocales y hay gafas progresivas o multifocales. También existen las lentes bifocales y hay una opción quirúrgica. ¿Cómo es esta opción quirúrgica? Pues se corrige a través de una lente que tiene dos focos, que enfoca de lejos y de cerca. Y nosotros lo que hacemos en esta cirugía de la catarata, lo que hacemos es quitar la catarata y en su lugar, por una incisión muy pequeña como pueden ver aquí, esta incisión de aquí, que son 2.2 o 2.5 milímetros, introducimos la lente plegada, la cual se despliega dentro del saco capsular y la intervención está realizada. De esta forma, esta lente lo que hace es enfocar de lejos y de cerca. Existen múltiples diseños de estas lentes intraoculares, como pueden ver hay múltiples diseños y han demostrado una buena eficacia y se usan de forma habitual las lentes llamadas bifocales refractivas o difractivas. Estas lentes lo que hacen es que producen dos posibles focos, pues aquí se ven un poco lo que es la lente monofocal que produce un solo foco y estas son
las lentes difractivas y refractivas con dos focos diferentes. Nosotros usamos la que llamamos lente difractiva, que tiene una serie de zonas de prismas concéntricos que difractan la luz en dos focos, y su perfección actual es tan alta que funcionan casi como si fueran acomodativas, permitiendo la lesión de lejos, cerca y distancia intermedia. Estas son algunas de las lentes difractivas que existen en el mercado, y al realizar esta cirugía además se pueden corregir otros defectos, como pueden ser el astigmatismo, la hipermetropía y la miopía. De esa forma, lo que hacemos es prescindir de la gafa de lejos y de cerca. Vamos a entrar en el siguiente tema, que es la cirugía refractiva. ¿Esta cómo se hace? A través de un láser llamado láser excimer. Nosotros tenemos en policlínica el láser excimer Vises XC4, y lo que hace el láser, que es una longitud de onda, es tallar la córnea para corregir la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Y en este momento cumplimos ya 20 años de la aplicación en nuestra clínica de esta técnica. Fue en Nueva York cuando el doctor Trockel diseñó el primer láser excimer en 1985 y en 1987 lo aplicó en el ser humano. Muchos han sido los avances desde esta época, y hoy es una cirugía consolidada por el paso del tiempo y contrastada por los óptimos resultados. Además, tenemos en policlínica los aberrómetros, que dan una exactitud mayor en la corrección y hacen que esta cirugía haya alcanzado una precisión extraordinaria. ¿Qué hace el láser excimer? Bueno, pues el láser evapora tejido con una precisión de una micra, y lo que hace es tallados exactos de la córnea en la forma que nosotros deseemos. Aquí actúa el láser. Es así como actúa el láser. Esto sobre un papel fotográfico para que vean cómo actúa por todo el ojo, tallando según lo que nosotros deseemos. En la actualidad, los procedimientos que existen son dos técnicas preferentemente. Uno, que es el tallado directo sobre la córnea, que es el llamado PRK o forma superficial. Y así actúa el láser directamente sobre la córnea, actuando y tallando el defecto que nosotros precisemos para el paciente, tanto en la miopía. Y después está la técnica LASIK, en la cual lo que nosotros realizamos es con un microqueratomo un corte de milésimas de milímetro, de micras, y de esa forma, con este microqueratomo, levantamos una lamela o un flap, como se ve aquí, es esto, y levantado eso, se talla la miopía en profundidad, si se trata de la miopía. El tallado se hace en el centro, se produce aquí el tallado del láser. Esta es la miopía. Y una vez realizado el tallado, lo que hacemos es reponer la lamela, y de esta forma la cirugía está realizada. En la hipermetropía, sin embargo, el tallado se hace de forma periférica, como es en esta zona, y tallado el defecto se repone y la cirugía está realizada. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de una y otra técnica? Pues la técnica superficial o PRK es más molesta las primeras 72 horas, pero sin embargo es más segura. Y el cambio en el LASIK se ve bien al día siguiente, no molesta en absoluto, pero el paciente tiene que tener más cuidados de no tocarse los ojos, no puede bañarse en la playa durante un mes y tiene que dormir con unos protectores para proteger la zona tallada. Nuestra experiencia es que siempre seguimos trabajando con la forma superficial
o profunda, es decir, tanto la técnica LASI como la PRK, ajustándolo a cada paciente y en cada caso. ¿Cuáles son los límites recomendados de esta cirugía con láser excimer en el momento actual? En cuanto a la edad, más o menos 21 años y hasta los 80. En cuanto a las dioptrías, desde una dioptría hasta las 8 dioptrías serían los límites de esta cirugía. De todas formas, quiero destacar que hay casos que no se deben de operar de ninguna manera porque tienen patologías o condiciones que contraindican cualquier intervención. Y de esta manera, pues quiero agradecerles su atención. Muchas gracias. Es que ricasco, Mercedes. Ahora será Cristina Irigoyen la que nos va a hablar. Buenas tardes. Después de hablar de los defectos de refracción, mi charla va a estar basada en la salud ocular y daremos pinceladas de patología ocular severa que pueden producir ceguera. Sobre todo hablaremos de patología retiniana. El 75% de la ceguera y la baja visión se pueden prevenir o tratar. Los mismos hábitos de vida saludables que protegen el corazón y los pulmones también pueden ayudar a los ojos. Por lo tanto, nunca es tarde para cuidar tanto los ojos como nuestro cuerpo. Las enfermedades crónicas relacionadas con la edad, como son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, y las causas de ceguera relacionadas con la edad, como es la degeneración macular asociada a la edad, comparten un número de factores de riesgo modificables. Por lo tanto, al ser modificables, podemos actuar sobre ellos y prevenir estas enfermedades, como son dejar de fumar, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, controlar la tensión arterial, controlar también las alteraciones hormonales y mantener unos hábitos dietéticos saludables. ¿Por qué es importante una buena visión? Pues tener una buena visión es muy importante para ser independientes, tanto en el trabajo como para poder conducir o para realizar tareas cotidianas como el simple hecho de cocinar. También mejora mucho la calidad de vida, sobre todo en pacientes ya mayores con poca movilidad. Para ellos es muy importante poder ser capaces de leer, también de ver la televisión o incluso ver a familiares o a los nietos. Muchos pacientes que padecen de ceguera suelen tener un mayor aislamiento social y depresión. Y por último, también afecta la salud física en cuanto a que una persona con baja visión puede tener más riesgo de caídas y de fracturas. Bueno, aquí está el listado de patología que voy a hablar. Van a ser solo pinceladas, ¿eh? Un poco describir cada patología. Empezaré por el glaucoma y después seguiré con la retina, con la degeneración macular, la retinopatía diabética, las oclusiones vasculares retinianas y la cirugía de retina. Y por último, haré mención a las enfermedades hereditarias de la retina, la retinosis pigmentaria. El glaucoma. El glaucoma es un daño en el nervio óptico. El nervio óptico es la estructura del ojo que lleva los impulsos eléctricos de las imágenes al cerebro y el cerebro procesará las imágenes. El glaucoma está causado por una presión intraocular elevada. El ojo es un compartimento cerrado y el líquido intraocular tiene que fluir. Si se bloquea en alguna parte, aumenta la presión y esa presión daña el nervio óptico. Los síntomas suelen ser al comienzo una disminución del campo visual periférico. El paciente no lo nota porque no vivimos con el campo visual periférico, por eso se llama el ladrón sigiloso de la vista, porque es asintomático hasta que produce un daño que es irreversible. Hasta que no tenemos afectado el campo central no nos damos cuenta y entonces ya es tarde. Por eso es importante detectarlo de forma precoz y se recomiendan controles cada 1 o 2 años para así detectar el glaucoma y sobre todo es importante hacerse una revisión en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma.
El tratamiento con gotas frena la evolución en la mayoría de casos, pero a veces son necesarias una combinación de gotas. Y en casos resistentes, que son la minoría de los casos, existen cirugías para reducir la presión intraocular. El tratamiento es importante recalcar que es crónico y que el objetivo es bajar la presión intraocular para evitar que progrese la enfermedad. No lo vamos a curar, lo que queremos es que frene y evitar ese daño irreversible. El daño que está hecho ya no lo vamos a curar. Y además hay que recordar al paciente que estos tratamientos no le van a mejorar la visión y a veces tienen efectos secundarios. Muchas de las gotas pueden irritar, pueden crecer las pestañas, puede haber una pigmentación en los párpados, pero es muy importante tratarse diariamente. Ahora ya pasamos a la parte de la retina. ¿Y qué es la retina? Pues la retina es la capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior e interior del ojo y actúa como una película de una cámara fotográfica de las antiguas, no de las digitales. Aquí en esta imagen vemos, vamos a hacer la comparativa entre la cámara de fotos y el ojo. Entonces, vemos un objeto y los rayos de luz atraviesan el diafragma de la cámara fotográfica. El diafragma de la cámara fotográfica en nuestro ojo sería la pupila, que en condiciones de luz se cierra y en condiciones de oscuridad el diafragma se abre para que entre mejor los rayos y podamos ver mejor. Después estaría la lente o el objetivo de la cámara, que sería el cristalino. Como ha hablado la doctora Zabaleta, el cristalino cuando se opacifica se produce la catarata y nosotros quitamos la catarata y ponemos una lente, como si fuera la lente de la cámara artificial intraocular. Y por último, los rayos de luz se enfocan en la retina. La retina, la parte central de la retina por donde vemos es la mácula. Ahí se procesan las imágenes y se convierten en impulsos eléctricos que van a ir dirigidos al nervio óptico y el nervio óptico los enviará al cerebro, que es donde se procesan las imágenes. Aquí podemos ver las capas de la retina y hoy en día tenemos aparatos como la tomografía de coherencia óptica OCT que nos hacen cortes transversales de la retina y podemos ver sus capas y así se ha avanzado mucho en la patología de retina y utilizamos este aparato a diario para detectar, diagnosticar y para controlar la evolución de estas enfermedades. Vamos a empezar así pues con la degeneración macular asociada a la edad. Se conoce también por el acrónimo de DEMMAE. Es una enfermedad que afecta a la mácula, que es la zona central de la retina y por la que tenemos la máxima agudeza visual. Existen dos tipos, la degeneración macular seca o atrófica y la forma húmeda. La degeneración macular húmeda es la causa más común de ceguera legal en los países occidentales. Y por definición, la degeneración macular afecta a pacientes mayores de 50 años. Esta patología ha ido en aumento con el aumento de supervivencia de la población. Como hemos dicho, existen dos tipos, la forma seca, que es la más frecuente y la que progresa más lentamente. Vemos aquí el daño en la zona central, cómo se altera el pigmento de la retina. Y luego estaría la forma húmeda, que es la forma menos frecuente pero más grave. Lo que ocurre es que la retina se gasta y aparecen vasos anormales que tienen tendencia a sangrar. En estos casos se produce una disminución brusca de la visión central. Los síntomas que padecen estos pacientes serían los que mostramos a continuación. Una visión borrosa, no duele la degeneración macular y estos pacientes lo que sí que tienen es distorsión, que en medicina se llama metamorfopsia. Las líneas las ven torcidas, por ejemplo, al conducir notan que las líneas no las ven bien y tienen miedo al conducir o a veces no ven los bordillos de la calle. También puede ser una mancha o escotoma central. Estos pacientes tienen mucha dificultad para reconocer las caras de la gente y las caras de familiares. También se ve disminuida la sensación, la luminosidad y al tener una baja visión se ve alterada la percepción de las distancias y las alturas y por eso las caídas pueden ser más frecuentes. ¿Qué recomendamos? Pues a partir de los 50 años una visita al oftalmólogo para detectar este tipo de patología y hacer un seguimiento. Se ha demostrado que los rayos ultravioletas del sol son dañinos, pero a efecto a largo plazo. Entonces deberían estar indicadas las gafas de sol desde pequeños, desde jóvenes.
También está contraindicado fumar, evitar el sobrepeso. Se recomienda seguir una dieta variada que incluya frutas, verduras y pescado azul, vigilar la tensión arterial, llevar un estilo de vida saludable, realizar ejercicio y en aquellos casos en los que ya hay una degeneración macular incipiente, a veces están recomendados los complejos nutricionales, las vitaminas, pero eso lo tiene que recomendar el oftalmólogo y en cada caso específico. Y por último, en pacientes con ya una degeneración macular establecida, tenemos un test de autoevaluación para los pacientes. Creo que os hemos dejado algunos test en la revista. El test se llama la rejilla de Amsler. En la imagen de la izquierda vemos el test como lo vería una persona sin patología macular. Les recomendamos a los pacientes que lo realicen cada 15 días en cada ojo. Tienen que mirar al punto central negro y fijarse que la cuadrícula está recta. Vale, los pacientes con degeneración macular verán una mancha oscura en el centro, difuminada y distorsión en la cuadrícula. Les recomendamos que dibujen la distorsión con un bolígrafo rojo y cada 15 días vayan haciendo este test, porque así pueden valorar si ha cambiado la distorsión o si ha aparecido una mancha nueva y entonces significa que ha progresado la enfermedad. El tratamiento para la forma seca no existe, lo único es la prevención y cuando ya está establecida, para enlentecer la progresión se recomiendan los complejos vitamínicos. Y también recomendamos, como siempre, hábitos de vida saludables. Para la forma húmeda, ya hace unos años que existe, igual habéis oído hablar, de las inyecciones intraoculares, las inyecciones intravítreas. Son las inyecciones de un fármaco antiangiogénico que inhibe los vasos y deja de sangrar esa mácula. En principio pueden frenar la enfermedad y en algunos casos mejoran la agudeza visual. Pasamos ahora a las complicaciones producidas por la diabetes. Es una complicación grave de la diabetes, la retinopatía diabética, y aumenta su prevalencia con la duración del tiempo de la diabetes. Lo que se produce es una alteración en los vasos. Estos vasos son anormales y filtran líquido. Ese líquido se acumula en la mácula, en el centro de la retina, y se producen unos quistes y se engrosa la mácula, produciendo una disminución de la visión. Estos pacientes, al tener la vasculatura alterada, tienen una isquemia en la retina, no les llega oxígeno a la retina. Y como de una forma de compensarlo, la retina produce unos vasos anormales. Y estos vasos, al ser anormales, tienen tendencia a sangrar. Y estos pacientes suelen padecer hemorragias intraoculares, que se llaman hemorragias vítreas. El 25% de las cegueras totales son producidas por este tipo de patología. Y también se puede dar en gente más joven. ¿Qué recomendamos? Pues lo primero, mejor prevenir la diabetes. Sabemos que la diabetes tipo 2 está relacionada con el sobrepeso. Entonces, si controlamos desde jóvenes el sobrepeso, pues ya estamos disminuyendo el riesgo de padecer diabetes en la edad adulta. Una vez ya los pacientes con diabetes, se les recomienda valorar el fondo de ojo cada año o cada dos años para detectar de forma precoz el inicio de retinopatía diabética. Y el tratamiento suele ser una combinación de varios tratamientos que consiste en láser, cirugía e inyecciones intraoculares. Las recomendaciones, unos hábitos de vida saludables, dejar de fumar, controlar la tensión arterial, el colesterol y a los pacientes también se les suele pedir analítica para valorar cómo ha estado el azúcar en los tres meses previos. Es la denominada hemoglobina glicosilada, que los valores deben de estar por debajo de 7. Pasamos ahora a la siguiente patología, que son las oclusiones venosas de la retina. Se producen por una obstrucción parcial en las oclusiones de rama o completa en las oclusiones de vena central. Esa oclusión puede producirse por trombos o porque las arterias se engruesan por la edad o por la tensión o por el colesterol y al estar más duras aprietan la vena y la bloquean. Esto que produce una disminución de visión. En las oclusiones parciales, si no está afectada la mácula en la zona central, muchas veces puede pasar asintomático, pero en las oclusiones que afectan a la mácula, las oclusiones centrales, suele ver la visión muy disminuida. Una de las complicaciones es líquido en la mácula, el edema macular, y otra de las complicaciones es que aparezcan vasos anormales en la parte anterior del ojo y producen un glaucoma, que se llama glaucoma neovascular, que es de muy difícil tratamiento.
¿Cómo detectamos el edema de mácula? Pues lo detectamos con el aparato que hemos dicho antes, que es la OCT, la tomografía de coherencia óptica, que nos mide las capas de la retina. Entonces, aquí tenemos un paciente con una obstrucción de rama venosa que ha afectado a la mácula. Vemos cómo existe líquido dentro de la retina y lo vemos, son estos quistes negros. Vemos cómo está engrosado el grosor de la retina y le hemos tratado con las inyecciones, que las utilizábamos tanto en la degeneración macular como en la diabetes, y aquí vemos cómo tras la primera inyección disminuyen esos quistes y ha bajado el grosor de la retina. Al mes volvemos a inyectar y vemos cómo casi se ha restablecido la arquitectura normal de la mácula y también se restablece la agudeza visual, la visión. Pasamos ahora a la cirugía de retina. La cirugía de retina se denomina vitrectomía. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es cortar y aspirar el vitrio. El vitrio es el gel que se encuentra dentro del globo, es un gel transparente y para actuar sobre la retina debemos retirarlo. Es una cirugía hoy en día sin ingreso y que se puede realizar con anestesia local en niños o en pacientes que tienen mucha presión o están muy nerviosos, también se puede ofrecer una anestesia general. Pasamos ahora a patología que puede ser tratada con cirugía de retina. Habréis oído hablar del desprendimiento de retina. Os voy a explicar un poco cómo se produce. El desprendimiento de retina comienza con un desprendimiento de vitrio. El desprendimiento de vitrio se produce con la edad y en miopes en edades más tempranas, cuando degenera el gel ese que hemos dicho que está dentro del ojo y se desprende de las paredes de la retina. Al desprenderse, en un bajo porcentaje de pacientes, en un 5%, se producirá un agujero, porque esa retina estaba más debilitada o porque estaba muy adherida a la retina ese vitrio. Ese agujero que tenemos aquí, lo que ocurre es que el vitrio que se ha licuado pasa a través del agujero y diseca la retina, produciendo el desprendimiento de retina. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del desprendimiento vítreo suelen ser las moscas volantes. Los pacientes a partir de 60 años suelen referir de repente: uy, he notado un montón de mosquitas. Eso no significa que vaya a padecer un desprendimiento de retina. La mayoría de pacientes no lo padecerán. Pero si ha ocurrido de una forma brusca, sí que se debería de valorar la retina periférica para descartar esos agujeros, para poder tratarlos a tiempo. Cuando esas moscas volantes se asocian a rayos de luz, a destellos, ahí sí que indica la posibilidad de que haya un agujero, porque esos destellos indican que ha habido una atracción en la retina y esos destellos suelen ser los impulsos eléctricos de la retina. Entonces hay que revisar bien e intentar buscar un agujero. Después ya, cuando se ha establecido el desprendimiento, lo que se produce es un defecto en el campo visual. Vemos como un telón que sube o que baja dependiendo de la localización del desprendimiento de retina y no vemos a su través. La cirugía se realiza con vitrectomía, pegamos la retina, damos láser en el agujero para sellarlo y luego se suele colocar un taponamiento que suele ser con gas. Pasamos ahora a la siguiente patología que se puede tratar mediante cirugía, que es la patología que afecta a la mácula. Son la membrana epirretiniana y el agujero macular. Aquí tenemos la imagen de la OCT normal, de un ojo normal. Tiene forma de gaviota y vemos que todas las estructuras están bien. Aquí tenemos una membrana epirretiniana. ¿Cuál es la causa? Pues la causa es también un desprendimiento de vitrio agresivo que produce una inflamación y esas células inflamatorias se depositan en la mácula. Se depositan como si fuera un celo, se pegan a la retina, la arrugan y la elevan. Aquí vemos, esta es la membrana, es esta línea hiperreflectiva, cómo está pegada a la retina, la arruga produciendo picos y la eleva. El tratamiento es pelar esa membrana. La otra patología es el agujero macular, que también está producido al desprenderse el vitrio de forma muy violenta, a veces puede arrancar este trozo de la retina. La cirugía también consiste en hacer un pelado de una capa interna de la retina y colocar gas dentro del ojo. Los pacientes suelen referir una visión distorsionada, en el caso de la membrana epirretiniana, pero muy paulatina y a veces ellos no lo notan. En cambio, en el agujero macular suele ser de forma brusca, de repente ven un defecto en la zona central de la visión o una distorsión.
Otra de las patologías que ha disminuido mucho en su incidencia son los traumatismos y los cuerpos extraños intraoculares. Hoy en día ya se utilizan caretas, gafas en el trabajo y esta patología ha disminuido muchísimo. Vemos aquí cómo el cuerpo extraño puede entrar a través de la córnea, atravesar el cristalino, impacta en la retina produciendo daño y normalmente se aloja en la periferia. Aquí vemos una imagen de un cuerpo extraño metálico, cómo se retira con pinzas mediante vitrectomía y luego lo extraemos. Suele ser cirugía muy complicada y el objetivo es preservar el globo ocular. El objetivo secundario suele ser la visión porque muchas veces no recuperamos la visión, pero suelen ser patologías muy graves. Y ya para acabar con la patología quirúrgica está la hemorragia del vítreo. La hemorragia del vítreo, cuando se produce un sangrado, es como si tuviéramos un vaso de agua y le echamos una gota de colorante y se tiñe todo el líquido en rojo. Nosotros no podemos ver a través de ese líquido rojo y el oftalmólogo tampoco puede ver la retina. Al igual que el paciente no ve, nosotros no vemos cuál es la causa de esa hemorragia y qué está ocurriendo en la retina. Por eso muchas veces solemos indicar una ecografía ocular para ver las estructuras intraoculares y la retina. Se suele realizar la vitrectomía para limpiar la sangre y ver qué lo ha causado y tratarlo. Y por último, haré mención de las enfermedades hereditarias de la retina. La enfermedad hereditaria más frecuente es la retinosis pigmentaria. Este tipo de enfermedades están dentro de las enfermedades raras. ¿Por qué se les denomina raras? Porque su prevalencia es muy baja. Ocurre en uno de cada 4.000 pacientes. En San Sebastián tenemos la Asociación de Begisare, que es la Asociación de Retinosis Pigmentaria de Guipúzcoa, que todos los pacientes afectos de retinosis pigmentaria pueden formar parte de ella, pero también otros pacientes con enfermedades hereditarias menos frecuentes, pero también tienen cabida en esta asociación. Veo en el público que están la presidenta y uno de los de la asociación aquí presentes. La retinosis es una enfermedad hereditaria y es degenerativa. Va evolucionando a lo largo del tiempo. Estos pacientes suelen comenzar con ceguera nocturna. Empiezan a ver muy mal por la noche y se les va reduciendo el campo visual. En estas imágenes vemos, están paseando por la concha. Esto es un vídeo que se puede ver en YouTube. Están paseando por la concha y al comienzo de la enfermedad pues se les ve reducido el campo visual. Va avanzando, acabando en una visión en cañón de escopeta. Al final también pueden perder la visión central. Hoy en día el único tratamiento que está homologado, igual lo habéis escuchado en las noticias, son los implantes electrónicos o las prótesis electrónicas o ojo biónico. Estos casos son para pacientes que han perdido la visión casi por completo y se puede indicar solo en un grupo muy reducido de pacientes. Luego también existen tratamientos en fase de ensayo clínico en investigación, en terapia génica, trasplante retiniano y células madre y otros factores neuroprotectores que tienen un futuro muy prometedor, pero hoy en día no los podemos ofrecer a los pacientes. Y por último, quería hacer mención de una campaña que han sacado la Asociación de Retinosis Pigmentaria, que es de un distintivo que luego, si tenéis alguna duda, le podéis preguntar aquí a la presidenta de Begisare. Es una chapa, un distintivo que pone tengo baja visión y tiene esta forma de ojo verde. ¿Para qué es? Pues estos pacientes muchas veces no requieren un bastón o un perro guía, entonces van por la calle y nosotros no sabemos que tienen baja visión y pues se pueden tropezar con gente, sobre todo igual con niños que van corriendo y no les ven, y pueden causar situaciones violentas. Pues podemos pensar, este me ha querido agredir o iba un poco mareado. Entonces, para evitar estas situaciones, han sacado este distintivo y quería darlo a conocer para que se sepa. Y para acabar, un resumen de por qué visitar al oftalmólogo, pues para diagnosticar el glaucoma antes de que la pérdida sea irreversible, también para asegurarnos de que estamos bien corregidos visualmente y si con gafas no llegamos a ver el 100%, pues habrá que buscar una patología ocular que a veces se puede tratar, como son cataratas, degeneración macular asociada a la edad, retinopatía diabética y también para detectar de forma precoz la patología retiniana.
cuándo deberíamos visitar al oftalmólogo? Los niños, ya existe, en los pediatras valoran a los niños a los 4 años y si detectan cualquier alteración o si tienen antecedentes familiares de que los padres han tenido ojo vago o han necesitado gafas, se les debería mandar al oftalmólogo, porque es muy importante para prevenir el ojo vago o la ambliopía, que si no se detecta y si no se trata en la infancia, luego ya es irreversible. Y luego ya en la población adulta, a partir de los 45-50 años, se debería realizar una visita al oftalmólogo para detectar patología prevenible, como es el glaucoma, por ejemplo. Y también en otros casos se requieren revisiones más frecuentes, por ejemplo, cuando ya está diagnosticada una enfermedad ocular, cuando existen antecedentes familiares de enfermedades oculares o en pacientes diabéticos, y también ante cualquier cambio brusco en la visión. Pues muchas gracias por su atención. Y ahora pasamos al turno de preguntas. Bueno, pues es que recasco a la doctora Cristina Irigoyen. ¿Tenéis frío? ¿Sí? No sé si nos podrán bajar un poquito el aire acondicionado porque se nota fresquito, ¿eh? A ver si vamos a salir acatarrados desde aquí, ¿eh? O de aquí. Bueno. Vamos allá. El doctor Enrique Aramendía, que todavía no ha hablado, está bueno, pues deseando contestar a todas aquellas preguntas que tengáis que hacerle. Por lo tanto, vendrá una azafata con un micrófono, levantéis la mano y se os acercará el micrófono para hacer la pregunta que tengáis en mente. ¿De acuerdo? Bueno, pues no sé si hay alguien que quiera ya... Sí, tenemos ya la primera pregunta. Hola, buenas. Quería preguntar una cosa. Yo tengo sequedad en los ojos y el médico me da carmelosa, unas lágrimas. Esas lágrimas parece como que me dan el efecto rebote al ojo y veo peor después. Es como si tuviera más sensación como de arenilla, como de los ojos pegados al darme la carmelosa. Entonces me está diciendo el oftalmólogo como que las lágrimas que son todas iguales. Y no sé si me daría usted alguna otra solución. No, el ojo seco es muy, muy frecuente y hay unas 30 lágrimas artificiales diferentes. Una de ellas es la carmelosa e incluso entre las carmelosas varían la concentración y puede haber una carmelosa que sea más adecuada que otra, pero no se puede cambiar de la rama artificial perfectamente. Sí, pero bueno, preguntaba a ver si usted me diría cuál es la adecuada para... Depende de qué ojo seco sea. A ver, se puede pasar directamente a un ácido hialurónico que a una baja concentración que se va a tolerar muy bien. Pues antes no tendría que hacer un chequeo. ¿Quiere decir usted para saber qué tipo de ojo tengo? En general, hay dos tipos de ojo seco. El ojo seco normal, por falta de lágrima, por falta de lágrima, y el ojo seco reumático. Me han dicho que era ojo seco por falta de hidratación, nada más. Incluso el médico que me envió el ojo me dijo que... Le comenté al oftalmólogo y me dijo que las lágrimas eran todas iguales en la farmacia, entonces que compraría yo la que quisiera. Él me recetó carmelosa, bueno, pues, pero que yo compraría la que quisiera porque eran todas muy parecidas. Simplemente que era una competencia que había entre farmacias o entre laboratorios o lo que sea, pero que eran las lágrimas parecidas. No, eso no es así. Hay varios productos y ya le digo que el ácido hialurónico pues es una de las alternativas a la carmelosa. De otro nivel ya, digamos, para un ojo seco un poquito más importante, se usa sistemáticamente ácido hialurónico de base. Y entre los del nivel de la carmelosa, pues hay varios productos que son parecidos, la promelosa, que es muy diferente, o los ácidos polivinílicos, es decir, hay toda una gradación de tipo de lágrima artificial, que es una base de suero fisiológico con algún conservante, o a ser posible, sin conservante, monodosis, y luego algún producto que sustituya nuestra lágrima. Bueno, usted sin verme el ojo no me puede decir, necesitas esta o esta, ¿no? O sea, no me puede decir una cosa. Hay una tolerancia personal a algún tipo de lágrima, pero ya le he dicho que ha sido ya lo único. La tercera vez que lo repito. Bueno, gracias. Buenas tardes. Sí, una señora de verde que quiere hacer alguna pregunta. Yo quería preguntar, ¿la degeneración macular se está avanzando algo sobre eso? Aparte de la inyección ocular, ¿la degeneración macular húmeda? Sí, la degeneración macular...
La degeneración macular se está avanzando mucho en factores neuroprotectores, sobre todo en la degeneración macular, la forma seca. Hay muchos ensayos clínicos que ya están en fases muy avanzadas. Y en la degeneración macular húmeda, también hace unos años se intentó el trasplante de retina, se traslocaba una parte de la retina y hoy en día siguen avanzando. Pero de momento los únicos tratamientos que están demostrados su eficacia son las inyecciones. Las inyecciones, también hay diferentes tipos de inyecciones que están saliendo ahora, entonces también se está avanzando en ese aspecto. ¿La inyección tiene que ser mensual o...? La inyección, al principio, se hace una dosis de carga. Los ensayos clínicos han hecho todos los tratamientos con una dosis de carga. Se pinchan 3 veces, a no ser que veamos complicaciones o una cicatriz en la mácula que veamos que no se vaya a mejorar. Se pinchan en 3 meses y después hay varios regímenes. Uno es ir viendo al paciente y cuando detectamos actividad pinchar. Otro régimen es el régimen proactivo, que vamos espaciando las revisiones y en cada revisión vamos pinchando. Entonces eso es a criterio del oftalmólogo. Gracias. Hola, buenas tardes. Habéis hablado de que se puede operar la hipermetropía y el astigmatismo, no habéis dicho nada. ¿Las dos cosas a la vez se pueden operar o son incompatibles o no sé? La hipermetropía se puede operar hasta un límite con láser. En otro tipo de edad se puede operar, en personas mayores se puede quitar el cristalino y poner una lente y entonces se corrige todo. Se opera siempre astigmatismo. Se asocia. Sí, se puede, con láser. Sí. Depende de la cuantía del error, de graduación. Claro. Y ya cuando ya se empieza a tener una edad, que ya decís que ya empieza lo de la edad cansada y eso, la edad cansada. Ahí hay un lapsus de edad. ¿Ya se mezcla todo y se puede operar todo? Pero entonces hay que ir a otro tipo de cirugía. Ya no es, cada persona debe de elegir. Ahí es una cuestión personal. Se puede operar para ver de lejos con láser, perfectamente. Y también se puede operar de una forma diferente a partir de los 55 años y corregir la visión de lejos y la visión próxima. Porque a los 55 años la mayoría de las personas ya no ven bien de cerca, excepto los miopes. Entonces ahí sería una cirugía de catarata, hay que quitar el cristalino y meter una lente dentro del ojo que corrija el defecto de gafa de esa persona y que permita ver de lejos y permita ver de cerca. Pero eso es gente mayor, de 55 años, y en gente anterior a los 55 años se suele utilizar el láser, pero el láser no permite ver de cerca, corrige el defecto para la visión lejana. Y de normal, por ejemplo, en mi caso, me lloran muchísimo los ojos en la calle, me da el aire. Eso es buenísimo, limpian automáticamente. Ah, porque quería decir que sí. Es un mecanismo de defensa innato al ser humano el lagrimeo. Es decir, si hay viento, bueno, pues es una sensibilidad que no es mala, es decir, no es una patología. Quería decir porque si me operase con láser y eso, que quema el ojo, ¿no? O sea, No. Bueno, el ojo, a ver, ya. Lo reseca, quiero decir. El láser produce un ojo seco porque alteramos el epitelio y el epitelio es muy complejo y es lo que retiene la lágrima. Eso que me he expresado mal. Pero... El epitelio es muy complejo, es un sistema de lágrima-epitelio. Pasamos de una piel seca a nuestra boca, que es húmeda. ¿Por qué es húmeda la boca? Porque es muy compleja, tiene una serie de células diferentes que hacen que eso sea húmedo, y en el ojo ocurre lo mismo. Entonces, cuando se altera la superficie, hasta que se recupera toda la superficie con los microcilios y todo el sistema de epitelio lágrima, creamos los cirujanos un ojo seco transitorio. Luego se recupera ese complejo habitual y la gente ya no necesita lágrimas artificiales después de operar. Pero el reflejo normal de llorar ante el viento o ante un día frío por la mañana es un reflejo natural.
igual es que cuando se produce humo o hay alguna sustancia irritante en un ambiente. Es decir, el lagrimeo está para defendernos. Si se produce un lagrimeo ante una agresión externa, puede haber mayor sensibilidad o menor sensibilidad, pero es un reflejo completamente benigno y natural. No tiene mayor importancia. Tengo un batallón, gracias. Hola, buenas tardes. Refiriéndome solamente a la presbicia, creo haber entendido que hay dos opciones, o una inserción de una lente o la cirugía. En ambas opciones, ¿hay que repetirse el proceso a lo largo de los años o solo es una intervención? No, hay más opciones, pero bueno, hemos nombrado solo dos. Bien. No, si se hace una opción quirúrgica, cambiando el cristalino, poniendo una lente que permita ver de lejos y de cerca, es para siempre, así, una sola vez. Se están intentando más opciones, pero bueno, las mayores ventajas de esas opciones, digamos así, es que son reversibles, es decir, que se pueden deshacer. Luego, no son muy fiables. O sea, que lo más aconsejable es la lente. Sí, hasta el momento sí. Hasta el momento. Y no hay que repetirla. No. Muchas gracias. Sí, buenas. Era referente a las moscas volantes que han comentado. ¿Esto lo padecen solamente la gente miope o puede padecer cualquier persona normal sin tener ninguna esto? Y luego a ver si tiene tratamiento. Vale. Las moscas volantes son muy frecuentes y hay que diferenciar dos patologías. Una es una degeneración del vítreo, que se forman unas mosquitas y pues las notamos sobre todo cuando vamos a la playa, en días claros, sobre paredes blancas, y otras cuando ocurre ya el desprendimiento de vítreo, que se desprende todo el vítreo y se forman muchas mosquitas. Es una patología que es benigna, no hay que tratarla. Sí que existen pacientes que tienen unas moscas que son muy gruesas y muy molestas, sí que se pueden retirar mediante vitrectomía, pero en principio en el 99% de los casos no hay que tratarlas. O sea, que no tiene por qué ser un desprendimiento de retina, dice. No, un desprendimiento de vítreo, no tiene que ser. Hay los pacientes, por ejemplo, los jóvenes que son miopes, ven moscas a partir incluso de los 20 años. Sí, pero sin ser miope también. Sin puede ser miope también puede ser. Es muy, muy, muy frecuente. Vale. El ojo no es un sistema óptico perfecto, es un sistema óptico maravilloso, pero es bastante imperfecto y lo termina de perfeccionar el cerebro con sus filtros constantemente. Entonces, hay gente, todos tenemos moscas volantes, no hay vuelta de hoja, no hay un vítreo perfecto. El vítreo no es una gelatina, es como una clara de huevo, con todas sus fibras. Entonces, esas fibras están ahí y hay filtros cerebrales que la inhiben. Entonces, hay gente que las ve y hay gente que no las ve. No, pero incluso con los ojos cerrados, con la luz del sol, se ven. Esos son otro tipo de cosas. Eso ya no son moscas volantes. ¿No? Pero es natural, es decir, si no, ya, pero digo, con los ojos la propia cerrados, red y un foco de luz. Pero es arterial, eso, o sea, se ven las arterias, ahí no son las fibras. Vale. Yo quería saber a ver qué utilidad tienen las gafas reticulares. Bueno, estas gafas son como los de los esquimales, los inuit, es una reja, es una rejilla, ya las conozco. ¿Las podemos enseñar? Están aquí. Que evitan una cantidad de luz, porque simplemente lo que hacen es disminuir notablemente el área de luz que puede llegar al globo ocular. No actúan como una gafa de sol, sino que evitan que entre luz y disminuyen proporcionalmente al número de densidad que tenga la rejilla la cantidad de luz.
digamos, los esquimales lo que hacían es esto mismo, pero con una concha de colmillo de lo que podían cazar, generalmente una morsa que se dejase, y hacían un agujerito en el centro para no producir, para no sufrir la ceguera de las nieves, es decir, miraban a través de una sola rejilla de estas. Entonces ellos evitaban la luz en exceso de los días de luz, pocos días de luz que tenían en el Polo Norte, en las costas del Polo Norte. Pero esto es una imitación de aquello y tiene ese fundamento, no tiene más. Deja entrar poca luz, no es ni bueno ni malo. Muchas gracias. A ver, buenas tardes, doctor. Quería preguntarle una cosa igual muy simple, que a veces nos asustamos. Voy por la calle y me dicen, uy, ¿qué te ha pasado con el ojo? Tengo todo sangriento y no me entero. Y lo veo normal y se pasa al día siguiente y ya está. Pero esa sangre o así que tiene el ojo, ¿de qué puede ser? Eso no se pasa al día siguiente, dura 15 días. Eso es una hemorragia subconjuntival. Eso es un sangrado de la conjuntiva, ni de la conjuntiva siquiera, sino de la capa más externa que se queda entre lo blanco del ojo, que es blanco, sí, que es la esclera, y una cosa transparente que es nuestra, la piel del ojo, que es la conjuntiva. Entonces ahí se queda la sangre acumulada y recibiendo oxígeno. Entonces se queda roja, no se cambia, no hace como un moratón. Va cambiando de color, sino se queda una sangre acumulada entre una pared blanca, que es la pared de nuestro ojo, y una capa transparente que no la vemos, lógicamente. Entonces vemos simplemente una microgota de sangre oxigenándose roja arterial. Entonces, eso se puede producir por cualquier fenómeno, entre ellos pues toser, algún esfuerzo. Puede producirse en personas con fragilidad vascular, gente que se da un golpecito y de repente le sale un pequeño moratón, o porque nos hemos frotado, o porque ha habido alguna circunstancia ya en patología, pues que la coagulación no está bien, o se ha tomado alguna aspirina de más, o el síntoma está desajustado y puede haber alguna, en fin, puede haber algún aviso también, como a gente que tiene algún otro sangrado, pero en general son benignas, espontáneas, no tienen tratamiento, duran tiempo, aparatosísimas, y en fin, hay que descartar la causa o encontrar alguna causa que sea razonable para que no. Una hipertensión arterial también hay que descartarla porque puede producir una hemorragia en su conjuntiva también. Muchas gracias. Quería preguntar, habéis dicho que las hormonas también afectan a la vista, entonces quería preguntar cómo podría afectar una vez que te hayas operado la miopía con el láser, cómo podría afectar el quedarse embarazada, ese subidón de hormonas, a ver si hay muchas posibilidades de que te vuelva a subir la dioptría, porque sí que me ha llegado algún caso de que haya podido pasar eso. Bueno, se ha visto que después de la intervención de la miopía, las pacientes operadas de láser excimer no cambian. Aunque es un grupo menor de mujeres, vamos, la población que se ha operado, sin embargo, a la larga, lo que hemos visto después de estos 20 años es que la paciente que haya sido operada de láser excimer y después quedó embarazada, no ha aumentado las dioptrías. El aumento de las dioptrías en el embarazo generalmente es un proceso hormonal en el cual a veces lo que produce es que el cristalino se embebe en agua, es decir, crece y hace una falsa miopía. Y cuando caen las hormonas, pues vuelve a su ser, vamos a decirlo así, ¿no? Y en las operadas de miopía, en principio, puede ocurrirles este tipo de proceso, pero puede haber ocurrido en una persona que haya sido operada o que no haya sido operada con de miopía o hipermetropía o demás. O sea que, en principio, sabemos que no tiene por qué ocurrir un cambio de dioptría. Sí que sabemos que en las miopías magnas, las miopías más degenerativas, en esas el embarazo puede resultar un más riesgo. Es decir, puede haber otro tipo de patología, de
procesos que puedan afectar más a esa mujer, pero son ya miopías máximas, no tiene que ver que haya sido operada o no, más que tiene que ver que sean miopías degenerativas. Perdón, le quería hacer una pregunta al doctor. ¿El ácido hialurónico que me ha comentado usted antes entra en todas las lágrimas? ¿Entra en todas? No, en las que tienen esa composición. Sí, hay unas cuantas marcas, pero no sé yo. Vamos, pero digamos que es la composición de la lágrima, digamos, ¿no? O el principio activo. Claro, ese principio activo es una lágrima de ácido hialurónico. Ah, vale. Esa es la duda, gracias, ¿eh? Sí. Frente al glaucoma, yo quería saber, a ver si aparte de evitar el café, existen más alimentos que se puedan tener en cuenta, o aparte, pues si la televisión es mala también, mucho, tener un poco más orientación de cómo frenar eso un poco más. No, el café no tiene nada que ver, ¿eh? No. Que se sepa, no hay ningún alimento que influya negativamente sobre una tensión arterial. Todo hay que hacerlo con moderación. 5 cafés al día no son buenos, pero para el corazón. El glaucoma, lo que hay que hacer es mantener la tensión ocular adecuada. La tensión objetivo, eso es lo más importante, y que esa tensión no produzca un deterioro. Llevar una vida normal, y no hay nada que podamos hacer por nuestra parte para mejorar los mecanismos de salida, de drenaje de ese líquido que aumenta un poquito la presión de nuestro globo ocular. Entonces hay que utilizar la medicación, que es altamente eficaz, muy eficaz, y aunque tenga sus inconvenientes, pues soportarlo. Se está mejorando mucho, se están mejorando los fármacos ya en asociaciones que no tienen prácticamente conservantes, que ya no van dañando la superficie ocular, que no crean otros efectos secundarios, pero hay que mantener el tratamiento a pesar de que no se sienta ningún beneficio y de que sea un poquito engorroso e incómodo. Lo fundamental es el tratamiento. Aquí adelante tenemos una señora que quiere preguntar. Hola, buenas tardes. Quería hacer la pregunta, en un ojo donde se tiene miopía magna y en el otro ojo vago, ¿se aconseja operar? ¿Qué recomiendan ustedes? A ver, con miopía magna... en un 50%, ¿eh? En un 50%. ¿Y en el ojo ambliope cuánto ve? Nada. Nada, cero. Sombras. ¿Qué quieres que opere? ¿De qué quieres operarte? ¿De la miopía? Bueno, ojo. ¿De quitarte con el láser? Exacto. Es que depende de las dioptrías. Yo he dicho que hay un límite de dioptrías. En el ojo vago, desde luego que no. No, pero porque el ojo vago, lo que no se ha visto de niño, no se puede ver de adulto. Es decir, por mucha técnica que nosotros queramos hacer, por mucha lente que nosotros queramos cambiar, si nuestra cámara fotográfica nunca ha transmitido una imagen buena al cerebro, es el cerebro el que ve. Nosotros lo que hacemos es cambiar las lentes que tenemos dentro de nuestra cámara fotográfica, que es el ojo. Entonces, tener un ojo vago no vamos a mejorarlo. Y el ojo que es miope magno, tengo un límite de dioptrías. Entonces, hasta 8 habéis dicho, ¿no? Hasta 8. Hasta 8. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí hay que ver al paciente, hay que revisarlo muy bien, esa retina tiene que estar perfecta. Yo creo que hay que valorar más que la intervención el que ese ojo esté sano y pueda llegar muchos años sano. Que bueno, ya sabes que los miopes magnos tienen más frecuentemente cataratas, más jóvenes, por lo tanto hay que meditar mucho entre la edad, el rango de edad es muy importante, y valorar que no haya otras patologías añadidas. Entonces, cuando hay un solo ojo, hay que ser muy prudente. Sí. Vale, muchas gracias. Se deben de operar ojos sanos y estables. Eso por definición. Si un ojo tiene alguna patología, no se debe de operar.
Buenas tardes. Sabiendo que las intervenciones quirúrgicas dependen del libre albedrío de cada persona, ustedes a un joven de 34 años que tenga 9 o 10 dioptrías y algunas de astigmatismo, ¿aconsejaría la intervención de la colocación de una lente intraocular? Si el ojo reúne condiciones y la persona está muy motivada, sí. ¿Hay contraindicaciones? Claro, muchas, muchísimas. Yes. Una vez que se entra dentro del ojo, ahí puede pasar riesgos, de todo. ¿Hay riesgos? Claro, se puede perder el ojo. Se puede perder el ojo, no hay vuelta de hoja. Es decir, ¿no son intervenciones reversibles? ¿O son reversibles todas? No. Si hay una infección, por ejemplo, si se mete una lente intraocular dentro de un globo ocular y entra un microorganismo con la lente y hay una infección intraocular, se puede perder el globo ocular de forma irreversible. O sea, hay un riesgo real que hay que asumir, que pasa pues uno cada 100.000, pero ocurre. Entonces, eso no quiere decir que no se pueda operar. Todo, hay que valorar todo. Si esa persona no tolera ni lentes de contacto, no quiere llevar la gafa porque se ve mal con ese tipo de gafa, tiene un ojo que permite con holgura meter una lente dentro de su ojo sin quitar el cristalino, a esa edad, a 34 años, meter una lente especial que corrija el astigmatismo y la miopía o la hipermetropía, si permite ese ojo eso, pues se puede hacer esa cirugía, pero esa cirugía tiene un riesgo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues de esta manera agradecerles al doctor Enrique Aramendía, a Cristina Irigoyen y a la doctora Mercedes Zabaleta. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a Policlínica también y muchísimas gracias a ustedes por asistir y bueno, pues darles las gracias porque sé que muchos han estado pues todos los meses asistiendo a estas aulas de salud y darles las gracias por asistir y que el año que viene volveremos otra vez. Es que ricasco, mille esker.